Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con Sonic Adventure Versus. Estoy con Pariolo. Pariolo, saluda. Buenas. Y nos quedamos. Bueno, terminamos la historia de Mi en el último capítulo. Y hoy nos tocaba jugar con Ez. Gamma. Ya está. Nos tocaba jugar con Gamma. Y nada, que no hay más que explicar. Vamos a ir empezando. Pariolo, tú das el pistoletazo de salida. Espérate que me coloque encima el personaje. Boom. Ya está. ¿Pum? Sí, vale. Pistolazo grave. Cargando. Estarás contento y por fin vamos a jugar al género que te gusta. Dispararle a las cosas. Yo estaré contento cuando acabe esta mierda de juego, sinceramente. A ver, Gamma. Vamos a gamear. Coño, me acabo de dar cuenta que es súper grande comparado con Eggman. Bueno, supongo que me daría cuenta también la primera vez que lo jugué, ¿no? Pero que me ha llamado la atención. No me acordaba que era tan grande comparado con el gordo. Pues es bastante depreciable el Gamma este. Sí. Deja de hablar. Primer nivel. A ver. Aquí no se disparará con el gatillo, ¿no? Lo más seguro. Bueno, yo con X estoy disparando. Imagino que B también funcionará. Ah, pero bueno, este nivel era de práctica, te lo explicaba en la historia, esto es dispárale a los moñigotes. Y ya está, es que no había nada que hacer. Hay que no caerse. ¡Ay! Ya está. No sé cuánto dura la partida, es ridículo. En la primera partida no cuenta entrenamiento. ¿Cuánta mierda hay por aquí? Me mola mucho cuando se pone lo de las ruedas estas. ¿Qué ruedas? Ah, el modo de correr. Sí. Sí. Eso es la verdad, es que va follado para ser. No. ¿Qué hay que hacer? No tengo que hacer. Oh. ¿Qué ocurre? ¿Pero estás grabando? No estoy seguro todavía. Sí, claro, sí que estoy grabando, sí. Vale. Pero. Que no sé si puede. Hay un problema. Estoy resolviendo el puzzle este de los botones. ¿Hay que hacerlo? No hay que hacerlo, no se puede pasar. Tranquilo, respira, Pariolo. Vale. No hay que hacerlo, me he confundido, estaba yendo a donde no era. ¿Habrá que salir de aquí o...? Ah, no, hay que bajar abajo, me parece, y hablar con el gordo. ¿Gordo? Ahí estás, míralo, tonto. ¿Por qué habla tanto este hombre? El otro día, macho, ayer cuando estaba editando el vídeo, estuve tentado a poner un contador de estos de segunderos, de cuánto tardábamos cada uno en hacer el puzzle de los botones, macho. No. Era ridículo. O sea, yo lo veía. No, yo lo veía en serio. Estaba dándome cabezazos contra la pared. Mira, ahí si hubiera tocado ese botón, lo hubiera resuelto. Si hubiera resuelto y yo, joder. Coño, calla. Vamos a luchar contra Beta. ¿Tú dónde estás? Que no te estoy oyendo decir nada de... Yo ya he matado a Beta. ¿Has matado a Beta? Sí. Yo es que por ponerme a resolver el puzzle de las narices... Pero bueno, puede ser peor, te puedes haber puesto a resolverlo tú y quedarte hasta mañana, ¿sabes? ¡Qué majo! Macho, las cosas como son. Era muy cachondo ver cómo intentaba resolver el puzzle. Y ya te dedicaste a pegarle martillazos a los botones, a ver si pasaba algo. Claro, a ver si hacía algo de verdad eso. Bueno, bolita mágica, ¿a dónde vamos? Es que ahora voy retrasado por haberme puesto a resolverlo a mierda esta. La playa, ah, claro, la playa. Sí, ahora, bueno, no sé, Eggman me está diciendo ahora a mí, ¿ves a coger la rana? Y yo te digo, pues vale, voy. Vamos a pasar por el hotel, qué muy bonito que es. Es verdad, aquí no se vuela aún. No, me parece que es el siguiente, es el primer power up que coges, lo de volar, que es obligatorio además. Madre mía, la cámara se está luciendo. Que no, hombre, no tiene ninguna pega. Vamos a por Froggy. Yeah. Hostia, no recarga nunca este hombre. ¿Para qué, verdad? Que la cosa es que en las primeras partidas disparar o no a los enemigos es obligatorio, pues son tan cortas que te las puedes hacer sin el tiempo extra que te dan los putos enemigos, la verdad. No sé, yo estoy literalmente machacando la X. Ah, yo estoy... Es mejor hacer combos de matar a varios a la vez, porque te dan más segundos, pero... Pero en las primeras partidas no te hace falta. Pero si la partida del tren, yo no sé, todavía es...
Es una cosa que no comprendo. No me la consigo pasar a la primera nunca, yo creo. Ah, la del tren. Vale, vale. La del tren que viene algo después. Sí, 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 sí. Hay una partida que es un tren. No sé si creo que lo comentamos en otro vídeo y tú también lo recordabas. Sí, sí, porque sí, sí, era sí. Especialmente hija puta. Es jodida. No sé si es que para aquel entonces tenía dos manos izquierdas o algo así, pero... No, es jodidilla. Bueno, pero yo también... Recuerdo que en la parte del puto tren siempre se me acababa el tiempo alguna vez. Era absurdo. ¡Absurdo! A ver, el mundo de Tikal. Ah, estás en el mundo... Yo acabo de llegar al mundo de Tikal. Sí, yo también. Ah, ¿entonces te he pillado? Pues parece ser que sí. ¿Oh? ¿Qué hacen los putos chao? Están cantando afuera. Muerte. Móvil, perdón. Ay, ¿te está sonando el móvil? Sí. No, pero que ha sonado de email. ¿Dónde coño? Ah, vale. En el mundo ético. ¿Palante? ¿Palante? Pues palante no ocurre absolutamente nada. ¿Pero estás en el donde la pirámide o donde...? Sí, en la pirámide. No, es en el altar, sales en el altar, que has hecho volverte para atrás como con Amy. Ah, no pensaba que iba a hacer la mierda esa dos veces. Pues nada. Hemos entrado aquí para dar una vuelta y ya está, nos vamos. Pasa el vídeo, macho, esto no quería. Vale, a ver, ahora me parece... Esto no lo voy a pasar porque me parece que me decía algo importante por la radio. Decía, vete a tomar por culo. No, espera, esto es un vídeo. Sí. Esto es un vídeo de que descubre cómo están modificando a Beta para hacerlo más chungo y más jefe final. Pues vaya. Esto parece ya el Metal Gear Solid de tanto vídeo, macho. Anda, mira, me ha guardado la puntuación, el high score que hice con Amy en la partida anterior. Qué detalle. Sí, es un detallaco. En mi juego ese no habrá que hacerlo, ¿no? No. No, nada. Hay que ir para adelante para ver otro vídeo más. De cómo sacas a Amy porque el pájaro te recuerda a tu primo. Vale, y ahora... A ver, ahora sí que si no recuerdo mal, tengo que buscar el power-up de la Nancy. Estaba en una puerta por arriba. Lo que no recuerdo es cómo subía. Deja de hablar. Esto no lo puedo pulsar. Ah, no, puedo saltar por aquí tranquilamente, pues nada. ¡Coño! Sí, aquí está. Vale, ahora voy a poder volar... Bueno, planear. Vale, ya está. Estoy en contra. ¿Has conseguido el power-up? Está en el piso... Sí. Estoy en el piso aquel, pero estoy buscando ahora mismo. Obviamente me fui para el lado que no. Una de las puertas de la izquierda... Bueno, depende de dónde mire, vamos. Solo tienes que coger. Hay una puerta de cada lado. No, pues, es. Sí. En el de la izquierda, si miras desde. Ya. Sí, lo. Desde la cámara donde te la ponía al salir. Ya, lo acabo de pillar ahora. Madre mía, se repite un montón. Todas las transmisiones de vídeo empiezan con la misma música. A ver, Sonic. Toma por culo. Oh no. Oh no, otra vez. Y ya está muerto. Dios, qué ridículo. Te recordaba más difícil con Knuckles. Mucho más cambiado, Sonic. Tú antes molabas. Que ya no es tan negro ahora que está Knuckles, pues... A ver, bueno, si ahora esto ya... Esto son sin Dios. A ver... Ah, no, vale. Ya sé dónde hay que ir. A Win Valley... Cosa. Al Villa del Viento, vamos. Ah, el primer nivel de Tails. Sí, no, pero a la... Lo de la piedra verde y esto. Anda, puedo planear con la... cogiendo cosas, eso es nuevo. Coño, mira que eres torpe. El resto de personajes normalmente no pueden hacer nada, no pueden ejecutar su acción en el aire cuando tienen algo en las manos. Pero sin embargo, Gamma sí. Gamma es más pro. Gamma es el puto amo. Una cosa que no entiendo, lo de por qué te dan. Por qué hay un límite de tiempo en las fases de los misiles es una cosa que no me explico. Pues no sé. Le tienen que poner alguna dificultad añadida o algo así, pero parece un poco sacado de la manga. Porque. Au. Putos bichos.
Porque la verdad no sé muy bien por qué. Porque no, no se, se la gasta la batería. Tiene, claro, ya, pero... Tiene que hacerlo rápido este hombre. ¿Qué sentido tiene que...? Tú imagínate que eres Eggman y quieres conquistar el mundo. ¿Les pondrías una batería de corta duración a los robots? Pues seguro que solo tenía baterías de móviles y he ido tirando con eso. He dejado ahí todo el presupuesto en la nave y... Sí, se ha montado la nave a base de materiales... De materiales de baja calidad. No, pues se rompe tan fácil. Cuando ven un puto erizo y se pone a dar vueltas por ahí como un imbécil, se carga las cosas. Las torretas y cosas así en la pantalla de la nave. Por, da igual, por muy afiladas que estén las púas, tío. Tú le haces un homing attack a una torreta de esta de metal y te, le da lo mismo a la torreta de metal. Pues no sé, no me he fijado. Bueno, yo ya me he encontrado a mi primo segundo. Putos niveles de mierda. Así que creo que nos dará tiempo en media hora a terminar toda la historia, porque la verdad es que los robots son un poco estúpidos. Hombre, son robots. No, son, no, pero quiero decir que... No son Steins. Me los recordaba más difíciles, macho. Mal ha envejecido esta fase. Joder, estos puentes no aguantan nada, macho. Vale, ahora... Bueno, se cae esto, no hay duda posible. Va, venga, muévete, robot. Oh, si te tira de misiles, qué chungo que... Sí, además que básicamente es como tú, pero el disparo que tiene lo hace más despacio. Porque los misiles se quedan volando por el aire ahí, que son fáciles de esquivar de cojones, vamos. Pues el mío tiene un bug interesante que ha muerto dentro de una piedra. Cuando lo veas, ¿cómo? Ya lo entenderás. Vale, ya lo veré ya. Es un poco raro y de hecho lo pude matar ahí, no sé, igual yo también te hago un cheto. Déjale. Espérate, aquí hay algún power up o algo. Voy a mirar ahora que tengo unos segundos. Si es de atardecer. Esto parece Shenmue ahí con tiempo real y todo. Sí, está curradismo. Ah. De hecho, ya está anocheciendo ya por aquí. Eso es la... En la parte de la esmeralda, de la Master Emerald, está ya como más oscuro incluso. ¡No! ¡No! ¡Oh, no me acordaba de esto! ¿El qué? Me he caído al barranco. En el Adventure Stage. No sé de qué hablas. En el lobby, en el entre partidas. Por ahí por la fase de... Joder, para entrar en la siguiente pantalla, por donde la Master Emerald, ¿no? Donde el Knuckles. Sí. Pues en el puente de las narices hay un puentecito que estaba mirando porque no sé si se recordaba que había un power up, pero no hay ningún power up por aquí. Acaso muerto en un estaba volviendo tranquilamente por el puente, pero como hay un escaloncillo antes de terminar el puente, pues ha hecho así y se ha ido para el lado él solo y se ha tirado al barranco y va muy bien. Puta madre. No me acordaba y me ha pasado más de una vez. Que en cuanto me ha pasado, he dicho, me cago en la puta otra vez. Matar bichos es divertido. Hostia, botas de velocidad. Ah, no, es una vida. No sabía. No, botas no de velocidad para un robot. Claro, no sé si hay botas de velocidad para este. No, yo creo que no, ¿eh? Ya, yo creo que tampoco, pero no me acuerdo ahora mismo. Botas mecánicas. Porque me parece que... Vale, es que ahora mismo puedo estar recordando mal. Me parece que donde he cogido la vida antes había unas botas con los otros personajes, pero a lo mejor con este... No, oye, han puesto una vida o es que siempre ha habido una vida ahí y me he confundido yo. Ah, no he llegado. Vale, no, nada. A ver si esto es más... Lo que le veo al robot este que tiene de malo es que cuando te pones a planear, pierde toda la velocidad que llevabas. Ya. Yeah. Nunca en Sonic Adventure 2 eso sí que lo hicieron mejor con la de Tails y Eggman. Por lo menos no era el cambio tan brusco de velocidad el ponerse a planear.
por aquí. Oh, lucha épica. ¿Dónde estás? Pues en una lucha épica que... Oh, que me tiro la piedra encima de la cabeza. ¿Estás en el naranja ya? Sí. Mierda, me has adelantado tú ahora. Yo por quedarme por el puto puente de los Naides, ya ves tú. Pues sí, te pasaba por hacer tontaco. Ah, corre. Joder, esto... Da igual, ya vendrán unos botones luminosos a darme la victoria. Estoy, no pasa nada. Estoy conteniendo el lloriqueo de la emoción del piquismo que ha tenido esta pelea. El naranja es como el puto azul, no está haciendo nada distinto. Oye, se sabe planear. Ah, ¿sabe planear? Sí. El otro no sabía. Que a lo mejor no le dio oportunidad. No sé, no me acuerdo. Pero es una mierda. Sí, no, ha muerto ya. No son gran cosa los robots estos, la verdad. ¿Robots? Mira, que supuestamente los ha hecho. Una cosa que tampoco entiendo nada es la historia de esto de que el que consiga la rana es el mejor robot de todos. Es un criterio de selección un poco raro, lo primero. Un poco Battle Royale. Desde luego, y los otros... Calla. Y los otros... No, le digo al robot que está tirándose el rollo. Habla mucho, y... sí. Y a los otros robots, pues al otro que le tenía cariño porque era negro o algo así, porque de hecho es que es negro. El robot que mejora. Los otros... No sé, o sea, dice, sois muy malos, os voy a mandar la mierda, ¿eh? Gamma, enfrente tú solo contra Sonic. Y yo, pues si tienes cuatro robots, tío. Ventaja numérica. Los pones a los cuatro, cada uno de los puntos cardinales, y a darle de collejas a Sonic. Ay, no. Ah, el Scarrier, hay que volver. ¿Tú dónde estás? Pues preguntándome cómo... Se va con el barquito, ¿no? De ahí abajo. Sí, con la balsa esta. Que evidentemente tiene fuerza suficiente la balsa de los cuatro palos estas medio hundidos para llevar a un robot hecho de metal sin hundirse ni nada. Hombre, ¿para qué va a hacerlo? Cuidado, no te caigas al agua. Eso es. Robot, agua, no va junto. Dios, cómo le cuesta subir cuestas a este bicho. A ver, cállate, vídeo. A ver, habrá que ir, vamos, si mis cálculos no fallan, a Skydeck, digo yo. Pues para eso hemos venido aquí. Bueno. Ah, no, Hot Shelter es. Bueno, da igual, pero esta es la del tren. Estoy casi seguro que esta es la del tren. Hot Shelter, eso es para abajo dentro. Eso era donde Amy, ¿te acuerdas Amy? Sí, sí. Las tres puertas, la del medio, pues eso. Vamos para allá. Joder, quita. No. A ver, si tenemos suerte y se quita la maldición de esto. No, puta cámara. Joder, la cámara es una puta mierda, para variar. Que no, ojo, maravilloso. Si tú has querido jugarlo, pues algo será. Joder. Venga, hombre. Se niega a subir a la... Nada, el engranaje es más poderoso. Vale, ya está. Dios. No, está saliendo loco. Dios, lo que le cuesta subir a los putos engranajes. Pues sí. Planos oblicuos, no. Uy. Ahora. Puede subir. No puede agarrarse las escaleras. Es una trampa. ¡Cabrones! Coño, el botón este no dura nada. Oh, a volver aquí atrás. He vuelto a morir, macho. Solo me quedan tres vidas. Porque las dos partidas anteriores he terminado las dos, con 96 anillos. Como quieres la vida, no. Han faltado 4 anillos de mierda. A ver, ahora no me voy a suicidar. Gracias. Anda, ahora me doy cuenta que los botones esos no hace falta pulsarles, les puedes disparar. Ah, yo los he pulsado las dos veces. Pues ya, a ver. Me puedo ahorrar un tiempecico con eso. Ayudando ahí al enemigo. Dios, cámara. Ahora.
speed cargo station is ahead. Ups. Vamos. Esa estampida de monos. Uy. Vuela, vuela, cerdo. Ahí está. Oye, joder, madre mía, que se queda atascado en los sitios más tontos, macho, se tropieza con las rayas del suelo, el robot. Es ridículo, hay un ligero desnivel y ya no pasa de una zona a otra. A ver, estoy cerca del cargo este, creo. Sí, he oído bien. Te iba a preguntar que por dónde ibas, pero es que este nivel es una asociación de cajas y monos. O sea que no hay muchos puntos. Bueno, ¿te ha cogido ya una máquina de estas de tragaperras para estafar a la gente? Sí, esto es la segunda. La segunda mierda. Vas delante entonces. Y. ¡Ey! Ah, que tengo que correr para allá y darle con el misil entonces. Hala. Y ahora estoy entrando en el cargo ese chungo. ¿Cuánto tiempo te queda de nivel? 1.06. ¿1.06? Sí. Yo voy con 1.40 en el tren ahora. Empezando. O sea, si esto arranca, empezando. Pues nada, que lo he cagado. Básicamente. No lo sé, tira para adelante, ¿eh? Creo que. Es que no sé, cuando se te acaba el tiempo, ¿te llevaba al principio del nivel? ¿Sí? ¿O te lleva a. No tengo la menor idea. O al último checkpoint? Es que no lo sé. No tengo la menor idea. Pero es que tienes que hacer combos, o sea, tienes que matar a todos los enemigos que están en grupo juntos, por si no, no hay forma. No, no me estafes. Estás pidiendo que piense. Joder, mantener pulsado el botón en lugar de soltarlo directamente. Coño, 45 segundacos me acaban de dar. Entonces yo creo que el tren sí que me lo voy a pasar. Sí, joder. Si no me matan. ¡No te tires a las vías! Ups. Vamos. Estoy casi llegando al final del tren. El tren está haciendo cosas raras. Sí, está en modo puta el tren ahora mismo. ¡Coño! Ah, hay que darle ese botón. Sí. He parado el tren. Por fin. Vale, me pasa la. Dios, no sé por qué. Siempre en la parte del tren. Siempre me he quitado una. O me ha costado un huevo, macho. Pero es que lo peor no era el tren, es que en el tren perdía tiempo y luego lo siguiente era lo que no me pasaba. Ya está, yo lo he parado. O eso creo. ¿El tren? Sí, pero no me queda tiempo. ¡Ah, no! Vale, bien, me ha dado los segundos. ¿Cuánto tiempo te queda? 8, y estoy bajando ahora como. 8, hay monos por ahí en la bajada. Párate flotando y mátalos a todos de un combo. Si puedes, pero va a ser difícil. No, va a ser que no. ¿Has podido? El tren, te digo, el tren siempre es la clave. Vale, ya estoy con E105. Que yo no sé dónde hay que ir ahora mismo. Cedilla de esta de poner. Ah, había un. Hostia, qué cabrón. ¿Qué pasa? Nada, que me manda todo por culo. ¿Pero al principio del nivel o a...? No, o a un checkpoint, pero aún así no me hace ni puta gracia. ¿Pero ya en el tren o antes del tren? Sí, en el tren. ¿En el tren? ¿Pero con cuánto tiempo? 51. Ah, entonces no es tanto. Bueno, creo que ya me he cargado el bicho este. Y no sé por qué. Me parece muy duro, pero luego no es nada. Y me envía para atrás, por alguna razón. Es que los trenes, no te creas que el tren está programado para que cuando llegues a cierta parte el otro vagón se vaya para adelante. Eso va aleatorio, para adelante y para atrás, sin venir a cuento. Tienes que buscarte tú la vida. Las mañas ahí. Para ver cuando. Para montarte en el que vaya a acelerar más rápido para adelante, mejor. Coño. Va a ser una zorra. Vale. Ahora. Me voy a seguir para afuera, digo yo. Vale, ya estoy volviendo a bajar y tengo 40 segundos. 40 solo, bueno, pero hay un montón de monos, mátalos. En serio, mantén pulsado el botón X, das una vuelta en círculo, disparas, ya está. Bueno, o me matan, que es otra opción. Te han matado. Sí, no tenía ningún anillo, me han matado. Ah, pero tiene que haber un checkpoint por ahí. Sí, pero que me han matado. Vale. Ahora. Gamma. Coño, ¿queréis dejarme en paz? Ahí está, vale, ya está.
Ese es el 101, era el jefe final. Ahí estoy. Es 105 Z8. Ah, es, pues, bueno, la estrategia, la misma estrategia de todos los robots. Spamea. ¡No! Entra a la batalla cayéndome. Bueno, a ver, empezamos bien. E101M Mark II. Madre mía, este bicho es que se defendía contra... Joder, se defendía contra todo, no recuerdo cómo. Payun, no. Payun. Se tenía que quedar vendido en algún momento, pero no recuerdo cuándo. Joder, es que si me pongo a volar para esquivarlo, no lo esquivo. Todo lo contrario. Va, después de que cargue por mí, ya está. Un toque. Cámara. Joder, mira al jefe. ¿Y ahora? ¿Bola mágica? ¿Dónde está? Ah, bien, desapareció la buena. Después del nivel ese, ¿dónde hay que ir? Nada, al jefe. Sí. Está en el mismo sitio donde matas a Cero, ¿era? El robot este de mierda que no conseguía matar a Amy por algún motivo. Y... Joder. Ah, eso está fuera, ¿no? Me persiguen los misiles. Vamos, quédate vendido. Me queda un toque nada más del jefe. No, corre. ¿Por qué no cambias de modo? Quiero correr. No, oh, gilipollas. Vale, ahora. Uy. La música es un poco extraña, no le pega tanto al jefe. No, es una música feliz. No, putos misiles han cubierto, la han protegido, no le he podido pegar. Venga. No me los puedo cargar. Ah, venga, y se va a poner a tirar bolas. Joder, no le puedo pegar, venga, baja, que te dé. Nada, yo aquí sigo dando vueltas al puto mapa como un estúpido. Lleva chetos el tipo este. Es que cuando se queda vendido... ¡Ah! No, le di... Vale, menos mal, he recibido a cambio, pero le te he dado. Jódete. Que no conseguía pegarle el último toque. Vale, ya he matado a E101. No sé, es beta, ¿no? Bueno, ahora es Mark 2. Mark 2. Mark más 2. Es beta más 2. ¿Tú has conseguido vencerle ya? Voy por la mitad. Pues el último toque se pone en modo cabrón, el hijo puta. Que no es tan difícil en realidad, pero... Pero joder, toca un poco las narices. Mira, y el pájaro amarillo. Dios, que pose más Terminator con la explosión de fondo. Un poco tonto porque cuando está ahí vendido, como dices tú, ¿qué le impide tirarle 5.000 cohetes en toda la puta cara? Ya, pero es que no, tiene la costumbre de cuando hace lo de que has vendido, es que antes te ha tirado misiles y tienes que estar huyendo de los misiles. Y cuando quieres apuntarle, le apuntas a algún misil en lugar de a él, la mayoría de las veces. Creo que me ha pasado a mí todo el rato. Ah, ahora ha desaparecido. Ah, vale, está puesto en plan Super Saiyan, ahora tirándome bolas de fuego. Ya, eso es correr en círculos, es que no. Ya, pero es cachondo que lo haga. Sí. Me recuerda al tráiler que salió ayer de Dragon Ball Z para Kinect. Ay, no lo he visto, el tráiler de Dragon Ball Z ese. Ah, pues... Míralo y no duermes esta noche. No, bueno, sí, lo de Kinect no me interesa demasiado especialmente. No tengo Kinect ni está en mis planes comprármelo, vamos. Yo lo tengo y me arrepiento. ¿Sí? Sí. Si lo acabé desenchufando porque resulta que en el Mass Effect 3 tienes la opción de hablar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o sea, dices... ¡Escopeta! Y se cambia de escopeta y cosas de esas. Madre mía, ha pasado la media hora justo ahora. Lo que pasa es que no es una opción. Y yo como lo estoy grabando al igual que tú, pues... No es... he tenido que desenchufarlo.
O sea, me he ido a las opciones y no está la opción de desactivar. No puedes desactivar el Kinect. Pero si te vas a eso y lo desenchufas, pues obviamente dice: el Kinect no está enchufado, vete a tomar por culo. Ya está. Y he muerto. ¿Te has matado? Sí, y paso de volver a jugarlo porque ya se sabe que no ha ganado. Me quedé sin tiempo. Mátalo, sí. Mátalo. Estoy en menú, así que poco voy a matar. Pues hombre, yo los créditos pensaba dejarlos y tal. Sí, pues los tuyos, no los míos. Bueno, nada, pues los míos, no los. Y pues nada, es que lo del Kinect. De verdad es que no. No, es que encima. Además de que funciona regular. Sí, bueno, funciona mejor que la Wii, sinceramente, pero. Son los juegos que es una mierda. Pero de todas formas también es que engaña mucho, pero hay juegos. No sé si viste un vídeo que había en YouTube. Que era. Era un minijuego de. No sé si era este de que podías usar a los avatares como juego de conducción de carreras, ¿no? Ah, sí. Y tenías que poner las manos como si estuvieras manejando un volante. Sí. Todo ridículo. Pues era. El vídeo era un tío grabándose a sí mismo y a la pantalla de la consola, ¿no? Sí. El tío con los brazos así para adelante, como si tuviera el volante, pero sin moverse un milímetro. Así. Simplemente todo el rato, parado, delante de la cámara, así. Y quedó tercero. O sea. Creo que he quedado tercero. Mira la ayuda que tiene esto, ¿sabes? No puedes perder ni aunque quieras. Y aunque no hagas nada, es que es ridículo. Hombre, igual si no pusiera las manos en plan volante, igual no ganaba. Pero. Si tenía las manos en el bolsillo, igual. Pero que fíjate que es más engañifa todo eso, macho, me parece. Es que está hecho la para. La mayoría de los juegos que dices, esto hace lo que le sale de los cojones, hagas tú lo que quieras. Es que está hecho para nenes. Es lo que hay. De todas formas, yo lo de PlayStation Move y lo de Kinect. Si lo hubieran hecho antes, vale. Pero a estas alturas de la película, que están ya pensando en consolas nuevas. Bueno, tú sabes que la Play 4 va a ser centrada en eso, ¿no? ¿Que la Play 4 va a ser qué? Centrada en eso, en el movimiento. Espero que no. Pues. Bueno, dejo las consolas para siempre ya. Los primeros. ¿Cómo se dice? Los dibujos azules estos, o como se llamen. Lo de los mapas, o sea, el mapa de los diseños y tal. Ah, sí, los blueprints estos, ¿cómo se llaman? Los blueprints estos. Eso sí, los blueprints, ¿qué? Pues está indicado claramente que se va a basar en periféricos estos de movimiento. Y... ¿Periféricos de movimiento? No sé, macho. Sí. Hombre, que le metan la Vita o alguna conexión con la Vita, vale, que ya la Play 3 lo va a tener, pero es que no. No, pues. Yo creo juegos de verdad, juegos que se puedan jugar, no juegos para... Pues vuelve al ordenador. No que empiezan, no, sin el ordenador ya estoy. Pero que no sé, o sea. Juegos de movimiento me gustan, pero aún así tiene que tener algún tipo de interfaz o de algo así, de no sé, que sea. O sea, por ejemplo, a mí los juegos estos del Dance Central y todo esto no me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Pero el DDR sí que me gusta. Ah. No sé. Porque es mucho más friki. DDR es la polla. ¿El Death Central no es friki? No, el Death Central es de capullos. Ya, bueno. Es que es otra cosa. Pues es de ponerse a hacer ahí momentos de mierda, no sé. Prefiero pisar unas flechas. Gamma puede subir escaleras. ¿Por qué antes se ha suicidado el hijo puta cuando ha intentado subir unas? Pues porque tenía muelles al lado. Madre mía, es ridículo. ¿Tú te imaginas a este subiendo escaleras? Ha salido una imagen en los créditos. O sea, tengo pruebas. Sí, bueno, pues... Puede subir escaleras. Otra cosa es que me haga ni puto caso cuando le he dicho yo que la suba. Pero tiene que ser ultra ortopédico. Ya, bueno, pero... Bueno, basta de tonterías. Él subía escaleras también era ortopédico. Ya, pero así por lo menos se ve lo que está bajo la falda. Que ahí está todo Dios el santo. Sentido de eso. Si ni siquiera lo oculta, parece que tiene un aro de esto. Un traje de estos de boda, macho. Así con campana. No, lo que tiene son... No, tiene es antigravitatorio el traje. No, tiene... Parece algo sacado de los... ¿Tiene de cómo era la familia esta del espacio, de los dibujos animados? Ah, no me acuerdo. De los Jetson o algo así. No me acuerdo. Lo que tienen son mini cohetes que van para arriba siempre. En plan los que tiene Gamma ahí atrás. Bueno, eso que basta gilipolleces, ¿no? Sí, los créditos acaban de terminar.
Ojo. Y la semana que viene culminamos La semana que viene qué. Culminamos la mierda. Cuando ya. Deberías pasarte 101 no sé cuántos, porque queda después de Big The Cat, que va a ser la mejor parte, por cierto. Queda Super Sonic. Y no puedes acceder a ella, no sé qué te hayas pasado todas las historias. ¡Uy, qué pena! Así que el jefe te lo tendrás que pasar en algún momento de tu vida, ¿sabes lo que te digo? ¡Qué pena! No voy a poder hacerlo. Entonces, sí que vas a poder. No. Sí. No. Se va a quedar ahí. No, o sea, después de Beat vamos a hacer la historia de Super Sonic para concluir, que la historia de Super Sonic es nada más que el jefe final, pero... Pues ahí se va a quedar. Bueno, la semana que viene más mierda de esta. La semana que viene más Sonic Adventure Versus, Beat the Cat. Beat the Cat es sí que... Bueno, es que lo digo todas las veces, pero... Creo que Beat the Cat sí que nos va a llevar dos vídeos, porque Betty tú y pesca a la puta... A la puta rana, ¿sabes? Pues sí. La rana, si no quiere, no sale del agua. Entonces... Es un poco zorra la rana. Te vas a ser jodido. Aquí, por lo menos, es depende de ti, no de la rana, de los huevos. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Y damos por concluida la historia de ciento no sé cuántos. Gama. Su nombre. Que no quiero. Sí, se llama ¿qué más da? Si al final del juego muere y no vuelve. Luego en el Sonic Heroes meten otro robot. No sé muy bien por qué, con la misma puta cara, eso sí. Pero es otro robot. Así que a nadie le importa, está muerto. Ya está. Sí, pues ojalá se mueran todos hasta Sonic y no vuelvan a hacer más juegos de mierda. Bueno, venga. Hasta luego. Adiós.